Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Thank you.
El número de los bautizados en Cristo. Les pregunto, ¿qué nombre han elegido para esta niña? Katia. ¿Y qué es lo que piden en la iglesia para Katia? Bautismo. Al pedir el bautismo deben darse cuenta que contraen una obligación, la cual consiste, como Cristo nos enseña en su evangelio, enseñarle a amar a Dios y amar al prójimo. ¿Están conscientes de esta obligación? Sí. Yo como miembro de la iglesia la recibo y la siento con la señal de Cristo. Ustedes también. Gracias, Cristo. Bienvenidos, nos unimos en esta Eucaristía para celebrar también el rol de la iglesia. Vamos a pasar. Amor,
José, don San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí, al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabra del Señor. Y la fe que nosotros tenemos en Cristo es la que de alguna manera nos va conduciendo día a día en nuestra vida. En ese caso, Cristo dirá: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Es el Padre el que nos ha llamado desde un principio, nos ha llamado a vivir en ese mundo. Porque pues, al pensar en nosotros, así es que nos tiene aquí en ese mundo, disfrutándolo. Pero también nos ha llamado para estar con Cristo. Nos ha llamado para vivir, llevar una vida en Cristo. La vida cristiana. Nos ha llamado pues, también de alguna manera para estar respondiéndole desde el estado de vida en que nosotros estamos. Hoy venimos también para bautizar a esa niña y pues Dios la llama también para que se una a Cristo a través de su Espíritu, a través de su gracia, después se unirá a través de la comunión, a través de la confirmación con el Espíritu Santo. Y así cada vez más esa búsqueda de estar con Cristo se da a través de los sacramentos. Hoy inicia a través de este sacramento del bautismo. Acercarnos a Cristo, estar con Él, pues ya después depende de los papás, de los padrinos, si la van acercando cada vez más y más a ese Dios en el que nosotros creemos. De tal manera que solamente nos acercamos a Cristo porque es el Padre el que nos atrae, que me ha enviado y ese yo lo resucitaré el último día. Esa es también la finalidad que nosotros queremos alcanzar. Si nos bautizamos, estamos, vivimos con Cristo, al final esperamos habitar por siempre con Él. Esa es una garantía para poder nosotros adentrarnos a ese mundo misterioso, divino, en el cual su gracia, su espíritu, su amor, su paz, su misericordia se nos sigue dando. Ojalá y ustedes también sepan transmitir cada vez más a esa niña todos los bienes divinos que el Señor nos da en Cristo Jesús. El Padre nos ama tanto que nos da su Hijo, y su Hijo a la vez nos da tantos bienes divinos que podemos vivir disfrutando de ellos. Gracias, Señor Jesucristo, en favor de esa niña que va a recibir la gracia del bautismo, en favor de ustedes, papás, padrinos, y de todos los bautizados. A cada intención vamos a ir respondiendo: te rogamos, oremos. Te rogamos, Dios. Para que por el bautismo, que de modo tan general nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a esta niña y la incorpores a tu santa iglesia, oremos. Te rogamos, oremos. Que por el bautismo y la confirmación, la haga discípula fiel y testigo de tu evangelio, oremos. Te rogamos, oremos. Que después de una vida santa, la lleves a gozar de tu presencia, oremos. Te rogamos, oremos. Que sus papás y padrinos sean para ella un ejemplo vivo de la fe, oremos. Te rogamos, oremos. Que conserve siempre tu amor a su familia, oremos. Te rogamos, oremos. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo, oremos. Te rogamos, oremos. Invoquemos a los santos, oremos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Santos mártires, David y Margarito, ruega por nosotros. Los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que envías a Dios al mundo para que nos librara de la vida de Satanás y el espíritu del mal, tiene esa palabra de la señal. Te pedimos que esa niña libre del pecado original, habite en ella el Espíritu Santo y sea siempre el gloria de la misa, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Para que se suya la fuerza del poder de Cristo, Señor, le unjo con el óleo de salvación.
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
iba a ser entregado a su pasión por los padres, a su padre, a su pan, cuando le hacen lo partió y lo llevan a su discípulo diciendo: tomen y coman todos, porque eso es el cuerpo que será entregado por ustedes. Thank you.
Thank you.
está dormido. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
espera. ¿No tenemos guitarra? Creo que es que empiezan así en buena onda, ¿eh? No se debe de mover. Para que pase, no se debe de mover. Pase lo que pase, no se debe de mover. ¿Me estás grabando? ¿Ya estoy aquí? Más fuerte, señora,
señora, ¿cómo tiene que decir el niño? ¿De qué? La señora no sabe ni dónde está. ¿Cómo tiene que decir el niño? Por favor. Hola, por favor. Está muy gacho, tú. ¿Cómo tiene que decir el niño? Fuerte. Fuerte, eso. Dilo otra vez. Otra vez. ¡Eso! ¡Otra vez! Hubiera sido fuerte testigo aquí en la cámara. ¿Sale? ¡Vamos a ver! ¿Puedes correr? ¿Qué? ¿Puedes correr? Sí. Ok, ¿puedes correr? Sí. Ok. Mira, vamos a ir donde está todo el público. Vamos a traer todo tipo de calzado: zapatos, chanclas, guaraches, botas, zapatillas, guaraches reventados, zapatillas sin tacón, todo. ¿Ok? Espérame, pues. Tú también, ¿eh? Tu calzado lo vas a poner aquí. Tu calzado lo vas a poner aquí. Todos los zapatos que traigas lo vas a poner ahí. Vale. Todo tu calzado lo vas a poner aquí. Vas por uno, dos, tres. Vienes, los avientas y regresas por más y los avientas con tal de que juntes muchos. ¿Va? Va. Tú también junta muchos, ¿eh? Porque si él junta más que tú. Zapatos. Si él te gana, él es el ganador. Pues no llores, mi amor, no llores. No vayan a llorar todos, buena onda, no lloren todos. Apérense, apérense. El niño porque el niño es el niño. Quítale, escupido. Toma. Eso. Denle una chévere al niño, denle una. ¿Un niño que quiera competir con mi amigo? Un niño, queremos niño. Rápido, un niño, ven pues. Cómelo, cálmate, que estás alterando. Ven para acá. ¿Esa es tuya? ¿No es tuya? ¿Y cómo te la vas? Pásamela. Tiene el chamaco bien aventado. Pásamela. ¿Qué sí? ¿Cómo te llamas? La pequeña. ¿Por qué la puso para él? Es que no escuché cómo se llamaba. Vas a tener todo tipo de calzado, ¿eh? Zapatos, chanclas, zapatillas, botas, lo que encuentres, ¿eh? Chulada y la verdad, cosita hermosa. Toda mi cara. De felicidad, de felicidad. DJ, suéltame la música. ¡Vámonos! Dice, una, dos, tres. ¡Vámonos! ¡Suéltame la música, DJ! ¡Vámonos! ¡Suéltame! ¡Vale, papi! ¡Échale, échale! ¿Te imaginas que a tu jefa te lo aviente? ¡Pum! Ni pido si vas a pedir.
los zapatos, no llaveros. ¿Qué quieres? Ah, perdón, perdón. Una chulada esa mujer. Bueno. Cállate, ¿qué tienes? Vamos a contar, ¿va? Yo no quiero meterme en problemas, ¿ok? Contamos y dice... ¡Uno! ¡Dos! Chavalas, esto. Ay, tu mano, ¿eh? Espérate,
¿Te llevaron los zapatos? ¡Pasa la bolsa! ¡La gran bolsa la tenemos! ¡La bolsa! ¡Ahí está! ¡Espérate! Thank you.
Ya, párame. Fuerte la puso para la niña que me escucha bonita. Están. Ven para acá, ¿cuáles son? No importa, ¿no? Que se vaya a verte. Si viste cómo bailó la niña, échale más ganas, ¿sí? No bailen así porque vas a perder. Va, ven para acá. ¡Sale, señores y señores, damas y caballeros! ¡Vamos con las palmas! ¿Qué música bailas? La del tlacololero. Ajá, la del tlacololero. Me quedé como mi perrito fresa. ¡Wow! ¡Suéltame la DJ! Esa que dice tlacololero. ¿Así se llama? Espérame, te va a hacer falta un sombrero. ¿Alguien trae un pañuelo? ¿Un paliacate? ¡Nadie! ¡Rápido! ¡Rápido, paliacate! ¡Date! ¡No! Así, corazón, así, así. Suéltame la DJ. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Vamos con las manos! ¡Ea! ¡Abre el pie! ¡Se dobló! ¡No, ya! ¡Párale! ¡Dale! ¡Están bien bonitos sus pasos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Dale para allá! La que a ti te guste. Ahorita pues, primero que pase ella, ¿va? Ven mi corazón. Vente. Chula, mamá de Dios. ¿Qué música te gusta? La de Tlacololero. La misma, Guille. La de Tlacololero. Suéltamela, porque esto dice así, bailando por mi guarache de hule. ¡Suéltala! ¡Ey, tranquilo con el DJ, tranquilo! Tranquilo, no me digas nada más. ¡Suéltala, DJ! Que aquí la niña no baila, ¿verdad? Un niño que le quiere ganar a las niñas. ¡Vente! Yo sé que tú le vas a ganar. Corazón, chavalas. Eso, a tu lugar. Vete, papi, que no siga bailas. La iguana. La iguana. La iguana. A ver, suéltame la iguana. Cuando te diga suelo, suelo, ¿eh? ¡Sale! ¡Es con las palmas! ¡Ea! ¡Ea! ¡Sale! ¡Vamos de arriba! ¡Ea! ¡Ea! ¡Persona que no fue más grande de los igual que yo! ¡Ea! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo con la reina mía! ¿No vas a cumplir? ¿No vas a cumplir? ¡Ea! ¡Sale! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Ábrele! ¡Iba este chamaco! ¡Ábrele! ¡Mira! ¡Ábrele! Chulada, ¿verdad? De Dios, ¿eh? Sentía que se quebraba tu rodilla. Chócalas, eso, quédate, ahí quédate. Date, otro niño, rápido. Otro niño que se quiere llevar un premio, rápido, otro niño. Échale, papi, ven para acá. ¿Qué música me bailas? Peso pluma, la que pesa, peso pluma. ¿Qué música se llama? ¿La bebé o cuál? ¿Cuál? Ah, la que dice baila sola. Échale mi DJ, gastaste esos 20 pesos que pusimos de recarga. Échale, ahí va. ¡Sale! ¡El grito de las chicas guapas! ¡El chisito de los hombres! ¡Puro bonito aquí!
decir nada. Bueno, también. Vamos a seguir. ¡Ya! Para ella. Para ella. Ni modo, ¿cómo así? Agarra un premio. ¿Me da un premio? ¿Me da un premio, corazón? Ya, tira. Te lo quieras. Rápido. Eso. Ahora sí, la pregunta, vete para acá, papi. Corazón, a tu lugar. Eso, vete para acá, papi. Vete para acá. Ven. ¿Qué te echas en el pelo? ¿Qué? ¿Echas una peinada cuando vengas a la fiesta? ¿Va? ¿Lo ves? ¿Con quién quieres ir? ¿Con la niña? ¿Con la niña? ¿O con el niño? ¿Con quién? ¿Con el niño? ¿Con quién? ¿Con la niña? Ok, vete para acá. Ahí. Eso. Vete para acá, mi amor. ¿Con quién quieres ir? ¿Con el fotógrafo? ¿O con el niño? ¿Con quién? ¿Con ninguno? ¿Ninguno? Un saludo para mi abuelita que está en el cielo. No está muerta, es astronauta. Un saludo para mi tío que está en el panteón. Vende flores afuera. Es que te meto acá, corazón. Tú vas con él. La iguana, ¿eh? Ahora sí, papi. Te puedes ganar un viaje a Acapulco. Pero caminando, ¿va? Échale, corazón. La iguana. Suéltame la iguana, Miguel. Vámonos. Todos con la música. Vengo de las palmas. Esto dice. Así. Era.
¿vale? Suéltame la música, DJ. Primero una de suspenso y después me pones una movida bien chida, bien movida. Derecho. Eso. Mira. Bebé, te voy a
amigo, pues, bueno, uno es escaso. No, es que no, ya, ¿para qué? Ya, ¿para qué? Ya, cálmate, ya. Pégale, porque no te digo que no te estoy pegando. Pégale como macho. Mira, yo te pegué despacio, ¿eh? Ay, eso. ¿Qué? ¿De qué está viendo? ¿De qué está viendo? No está viendo, señor. Necesitamos un caballero. Tú estás guapo. Tú también, pero. No, espérame. Tú te me estás siguiendo. No es una cosa bien cerca. ¿Qué tío? Vaya. Vaya. Ah, de este lado. De este lado un caballero como. Ya lo vimos. Ya vimos, caballero. Y ven. Ven, no tengas miedo. Corre, ven. Y si has ido a Chicago, que si tienes miedo aquí, vete, pásate, papi. Dale, ven. Venga, no tengas miedo. Usted es macho, pecho alfa, pecho peludo. Pelita. Véngase para acá. Eso. Vete, papi. Una cosa para el señor Mau, que se escuche un poquito, fuerte el aplauso. ¿Cómo se llama, jefe? Johnny, fuerte el aplauso para Johnny. ¿Ok? La pregunta. ¿Soltero o casado? Casado. Casado. ¿Soltero o casado? Casado. ¿Qué hace más para acá? Aquí, jefe, este... Mauro. Ahora sí, sí. Un paso al frente, el hombre que cumpla con las tres F's. Fuerte, formal y sobre todo, feo. Y más que nada, fiel. ¡Fiel! ¡No manches! ¡No digan esto! Bueno, un paso al frente, el hombre que se sienta guapo. ¡Ay, chinga! Un paso al frente... ¡Simón! ¡Simón! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Chulo! ¡Chulo, precioso, bebé! ¡Es tu picañelo, vea! ¡De seguro! ¿Qué? ¡Échame los pe! ¡Papi! ¡La pregunta! Un paso al frente... El hombre que ayuda en la casa. Te amo. ¡Mua! Cálmate, pues. ¿Cómo ven que entendías allá? Ahorita, pues, ahorita ven. Tú pagas, tú cálmate ahorita. Ahorita hablamos. No, sí, cómo no. ¿Qué quiere? Hola, ¿qué quiere, tío? Pérese, pues, pérese. Pérese, pues. Mañana se le va a quemar su maguey. Pérese, mire, pérese. Sí, pues, de ese lado. Venga, pues, usted va a participar. Venga. Venga, usted va a participar. Venga para acá. No más que le tenga miedo a los muchachos. Venga, usted tiene más, más experiencia. Ahí, sentado. Eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién estaba? Como todos, aquí hay que despedirnos todos. Sí, pues. Sí. Ok, espérame. Préstame una silla para el señor, préstame una silla. Préstame esa silla, señora. Gracias. Papi, tú no me sientes de aquí, ¿va? Ayúdame. Siéntate aquí, pues. Ahí siéntate, pues. ¿Qué te sientes, pues? Ok, papi, ven, nomás, acuéstate de aquí para allá. Viendo para arriba. Sí, acuéstate. Eso. Joven, acuéstese. Acuéstese, joven. Eso. Peguen sus pies. Sus pies con sus pies. Eso. Pegados así, firmes. Eso. Firmes, papi, eso. Es en tu casa, eso. Ahora sí. La vamos a cubrir porque esto es muy, muy pequeño. Porque tiene frío. ¿Vale? Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a pasar por encima de ellos, caminando con nuestras manos. Si esto nos sale, la gente aplaude, y si no, también. Thank you.
Se me cae una clava. Es parte del show. Pero si en dado caso se me cae y le pega a uno de los muchachos, todos absolutamente cómodos, nos echamos a correr. ¿Va? Ahora pues. Música DJ. Pásale de tu hombro,
este don Mauro, yo lo conocí. No, pierda de ver, los frutos de esos manojos de milpa, los aventaba en el tractor. Uf, don Mauro, le tenía miedo allá a la milpa. ¿Sí o no, don Mauro? Esas, la pregunta, ¿se divirtió? ¿Tuvo miedo? Sí, ¿tuvo miedo? No, espérate. ¿Usted está tranquilo? No, sí, se ve como está tranquilo usted. Espérame. Papi, espérame, papi. Ya no traemos pelotas de antes. Ahorita te las hicimos, yo las tengo allá, ahorita te doy tu premio, papi. ¿Te falta el respeto? No, vea, eso, papi, chulada. ¿Cuántos niños tienes? Tres, ahorita te llevo tres pelotas. Va, ahorita te las llevo. Papi, ¿te divertiste? Sí, ¿te falta el respeto? No, pero sí quería, pero no se pudo, ¿va? Órale, pues, ahorita te llevo, ¿va? Vale. ¿Sale? ¿Cómo se llama el festejado? ¡Sale! ¡La porra bien fuerte, don Leche! ¡La porra bien fuerte! ¡Aventamos el último regalo que tenemos, ¿va? Especial que es para la niña. La verdad es muy caro, lo compramos ahí en Waldo's. ¿Qué? Está caro. Toma, corazón. Toma, mi amor, es para ti. Eso. ¡Hola, más fuerte! ¡Dice Trini, Trini! ¡Trini, eso, ¿para dónde se duerme? No es cierto, mamá, es en un cóctel. El otro dicho que dice, árbol que nace torcido. No es cierto, se le caen los pajaritos. El otro dicho que dice, ladrón que roba ladrón. No es cierto, es allá del panteón. El otro dicho que dice, el que madruga, gente, el que madruga. Ahora Dios la ayuda. Bueno, sí la ayuda, pero anda desvelado, ¿sí o no? Señoras y señores, damas y caballeros, antes de que yo me retire, si mi show te gustó, regálame un fuerte aplauso. Yo con ese aplauso yo me retiro. Te quisiera dejar un bonito mensaje, pero la verdad no tengo saldo. Así que te voy a compartir una anécdota que dice, sonríe de la vida, mira, que la sonrisa no cobra impuestos, pero enriquece el alma. No le digas a tu Dios qué tan grandes son tus problemas. Mejor dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Yo soy un emisario Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Esto. Que me escucha bonito, fuerte la aplauso, señores. Vamos a empezar con mi amiga. Señora, ¿qué signo es? No sabe la señora. No se entera nada de la. Señora, ¿qué signo es? Escorpión. Escorpión. Ay, escorpión. Escorpión. Tengo que decirte, escorpión. Escorpión. Hay una persona cercana a ti que te quiere saberlo. Esa persona, ¿sabes qué hizo? Plantó una pata de pollo en una maceta tuya. ¿Sabes para qué, escorpión? Mira, para que el día de mañana tú des el mal paso, escorpión. Escorpión, te vamos a dar recomendación. En luna llena, cómprate una veladora. Una veladora que abajo esté dorado, más arriba blanco y más arriba rojo. Te compras tres caguamas, te las tomas y vas, cuando te enteres le das tres machetazos, escorpión, ¿ok? Órale pues, vamos a ver de este lado, espérame, una mujer que... Amiga, ¿qué signo es? Ah, Leo. Leo, cuídate, Leo. Una persona que se llama escorpión va a venir y te va a dar tres machetazos nomás. No es cierto, señoras. Gracias. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga y donde quiera que vayan, allá van a estar. Vale, hasta la próxima. ¡Vamos, aplausos! ¡Órale, pues! Saluditos allá para la festejadita Katia. Hoy está recibiendo su primer juguete de parte de Edwin y Yair. Claro que sí, están los saluditos. Ahora sí van a avanzar en los temas. Algo que están solicitando nuevamente, claro que sí.
Recuerden que aquí estamos para complacerlos. ¡Seguimos en IC! Acá,
Avienten una paleta, mi tía. No sé. Thank you.
Thank you.
Sigue, 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 madre, madre.
ese maldito de huevo. Estoy a tu lado, bendito tu amor.